Juan, ¿lo que significa este Super Prime? Bueno, todo es una fiesta para Salto Loira. La habilitación de un nuevo circuito de la empresa Toro Quirá Sociedad Anónima. Ya están viendo la alegría que está dando este nuevo lugar. La participación de los 4x4 del club Capteura de Asunción. Su segunda fecha está corriendo aquí en Salto de Loira. Aparte de los autos que son del centro volante Salto Loireño, los trilleros y velocross. Tenemos numerosos espectáculos. Ustedes ya pudieron apreciar. Y bueno, lo que queremos es que este deporte en la frontera vaya aumentando. Queremos que haya más pilotos, que cada día va aumentando la preparación de vehículos. No es peligroso, hay que tener mucho cuidado. Nosotros pudimos observar la preparación de las máquinas, en las verificaciones que se cuidó todos los detalles en materia de seguridad, y eso es lo que vale mucho. Así que mi agradecimiento a las autoridades municipales, a las autoridades de nuestro pueblo. Se le ha declarado visitante ilustre al ciudadano Mircíades Fretes Rubiani, quien está compartiendo con nosotros aquí en la ciudad de Salto del Guairá, también presidente del club 4x4 Catebra de Asunción, el amigo Fernando Varilla, el presidente del centro volante de Cacupé, de las cordilleras, el amigo Fariña, en fin, Martínez, numerosos amigos. Y lo que queremos es ampliar esto. Ahora nos toca a nosotros visitar a ellos. La próxima fecha creo que nos vamos todos a Villeta. Y después nos toca, 2 meses después, nos toca de vuelta aquí. ¿Mucho polvo? Bastante, y esa es la que forma parte de este espectáculo. Polvo y barro y adrenalina pura. Lo que tenemos en estos momentos aquí en Toro Quirá Acuatipar. Así que muchísimas gracias también a ustedes por su participación. Y vamos a difundir lo que es bueno de Salto Loira. ¿Algunos vehículos tuvieron que abandonar la pista por problemas mecánicos? Esta pista es reñida. La pista pide mucho. Máquinas de gran tamaño, de gran capacidad, no pudieron y tenía que abandonar. Son 2 o 3 máquinas que abandonaron la prueba. Y bueno, forma parte del espectáculo. ¿Qué sigue después, Juan Carlos? Bueno, tenemos velocross tenemos 10 minutos y más 2 vueltas. Entonces, después viene otra vez 4x4, se sube segunda tanda, los trilleros y así sucesivamente, y la segunda tanda también de los autos del Super Prime. Thank you.
Paciencia mecánica, ¿no? Ya tendemos. Vamos, ahí está la batería.
Zona roja. Zona de frenada. Thank you.
Thank you.